Dentro del vasto cine mexicano, nos encontramos todo tipo de producciones vistosas, ya sean musicales, cómicas y dramáticas, entre otros tantos géneros que no demuestran sino un cine en el que se imprimía esfuerzo y compromiso. Lo curioso es aquello que nunca vimos en pantalla, aquellas historias que tienen lugar más allá de las cámaras. En esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Leyendas Urbanas del Cine Mexicano. Segunda parte. Si hablamos de una de las más grandes actrices de la época de oro, sin duda vendrá a nuestra mente el nombre de Blanca Estela Pavón, quien partió de este mundo siendo muy joven todavía. Durante el año de 1943, un poco antes de que la actriz se consagrara como una de las grandes de nuestro cine, inició una sólida amistad con el integrante de un trío musical. Su amigo se llamaba Marco Antonio Campos, quien años después sería conocido como Viruta, de la famosa pareja cómica de Viruta y Capulina. Siendo el mes de septiembre de 1949, la agrupación de Marco Antonio viajaría, junto a Blanca Estela, para presentarse en un festival de Oaxaca. Ya ahí, disfrutaron del lugar. Al momento de concluir sus presentaciones, se tenía la intención de que Viruta y uno de sus acompañantes volvieran a la Ciudad de México. Después, Blanca Estela y su padre lo seguirían. Sin embargo, sucedió que una llamada telefónica modificó sus planes y la joven se vio en la necesidad de volver antes a la Ciudad de México para cumplir con algunos compromisos de trabajo. Viruta, amablemente, le cedió su boleto, mostrando una gran empatía para con su amiga. Fue que el 26 de septiembre, durante el vuelo, el avión se desplomó en el volcán Popocatépetl. Viruta se sintió devastado, pensando que él estaba destinado a dejar este mundo durante aquel accidente, y no su amiga. Se vio invadido por una gran culpa, una culpa que lo acompañó hasta sus últimos días, pero que guardó silenciosamente, y que solo se percibía en esa eterna expresión melancólica. Se entiende claramente que el futuro comediante nada tuvo que ver con aquel suceso. Lamentablemente, nunca se convenció a sí mismo de su inocencia. Joaquín Pardavé fue un actor cómico que dejó este mundo en el año de 1955. Siempre se mostró alegre y con un gran carisma, lo que genera cierta inquietud al saber lo que aconteció después de que, supuestamente, abandonó este plano. Se dice que padecía catalepsia, es decir, una enfermedad que ocasiona que el paciente manifieste las características de una persona sin vida. Muchas veces logran escuchar, pero no hay forma de que sus otros sentidos actúen. Sufrió uno de esos ataques, y lamentablemente, su médico de cabecera se encontraba fuera del país, de manera que quien lo atendió indicó que no se podía hacer más. El actor fue sepultado, con los debidos homenajes. Mientras sus familiares llevaban a cabo algunos trámites de su testamento, se dieron cuenta de que llevaba el documento en el pantalón con el que fue sepultado. Decidieron abrir la tumba y el ataúd, y se cuenta que lo encontraron boca abajo. Sus uñas y dedos estaban dañados, y en su cara se apreciaba la desesperación, debido a que despertó en ese lapso y buscó salir del féretro. Ya era demasiado tarde. Lo peor del caso es que el actor abandonó este mundo en dos ocasiones, siendo la segunda infinitamente peor que la primera. Si hablamos del llamado campo de las pseudociencias, nos encontramos con un concepto interesante, llamado efecto Mandela. Se le llama así debido a que muchas personas llegaron a creer que Nelson Mandela abandonó este mundo durante los años 80, cuando estuvo en prisión. Muy contrario a esto, Mandela salió de la cárcel, fue presidente de 1994 a 1999, y en los siguientes años viajó por el mundo, impartiendo conferencias, hasta que falleció en el año 2013. De lo que pocos hablan es que en México sucedió algo muy similar con un actor de la época de oro del cine mexicano. Estamos hablando del actor Antonio Badú, quien compartió escena con otros grandes de aquel tiempo, como Jorge Negrete y Pedro Infante. Fue un actor y cantante de ascendencia libanesa.
nacido en el año de 1914, debido justamente a esa ascendencia, se le conoció como el emir de la canción. Nos parece probable que, a causa de que siempre se le asoció con Pedro Infante y Jorge Negrete, quienes dejaron este mundo siendo todavía jóvenes, se llegó a creer que Antonio Badú también había partido desde la década de 1950 como sus dos colegas. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra forma. Antonio Badú se alejó de las cámaras por algún tiempo, hasta que en 1960 su amigo Mauricio Garcés lo invitó a participar en algunas de sus películas. Luego de eso, Antonio se dedicó a presentarse como cantante. Ya para 1985, abandonó los medios, a causa de que fue diagnosticado con enfisema pulmonar, debido a su afición al tabaco. Dicha enfermedad cegó su vida hasta 1993, es decir, hablamos de casi 40 años después de que la mayoría de gente lo había dado por desaparecido. Inclusive, los primeros años de 1980 apareció en comerciales como el siguiente. 99 pesos, 2000 calculadoras en existencia, todo es nuevo en blanco, da gusto comprar en blanco, blanco, abarata la vida. Si bien es cierto que varias personas dicen que en 1990 y los años siguientes, muchos se mofaban de él por su edad, haciendo bromas sobre que era una de las personas más viejas de México, siendo uno de tantos el conductor y comediante Paco Stanley, muchos otros consideraban que había perdido la vida durante la misma década que Pedro Infante, Negrete y otros grandes de la época. Nos parece inexplicable por qué muchas personas tenían esa visión colectiva, y quienes pensaban eso ni siquiera tenían idea de la causa de su deceso. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.